Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Charlemos Diversidad. Ya saben que estamos transmitiendo desde El Informante TV y Radio para que nos manden mensajitos, comentarios y por supuesto también pues interactúen con nosotros de toda la información que les tenemos preparados para todos ustedes. Y bueno, pues ya bien saben que pues ya estamos a 3 de noviembre, ya pasó primero y segundo, que pues obviamente... Y luego sigue tercero y cuarto. Recordamos a nuestros muertitos, a nuestras muertitas y sobre todo también a nuestra comunidad LGBTIQ+, que bueno, pues siguen los crímenes de odio. También, ¿no? Sí, claro.
Y bueno, pues desde aquí ya saben que pues siempre... Oye, nos vemos muy bien. Perdón, ya no me aguanté. Ya sí. No me aguanté. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Rifa. Sí, hoy rifa. Tuvimos el honor de que nos acompañaran chicas de mi querida Cris. A ver. Así es, nos están visitando las maquillistas, bueno, estudiantes de maquillaje. Este es un curso del IM, el Instituto Mexicano de Maquillaje. IMI Center. Del IMI Center. ¿Dónde está ubicado? En Town Center. Muy cerca del Town Square. Ya saben que está ahí en Avenida Tecnológico, pues ya muy, muy pegadito a Metepec, ¿no? No me soporto, mira, yo no sí, cada uno que pasen a ver. Un close-up. Pero mira. Yo no voy a pasar. La Santa Si quieren verme, vengan. Sí. No pero, ¿qué les parece si conocemos a las chicas y que nos expliquen, por favor? Que pasen las chicas. Que pasen. Sí, que pasen. Cante número uno. Ay. Pasen, chicas, pasen. Talentosas. Ellas son las alumnas del curso de maquillaje. Pasen por allá. Este curso comentan que tiene validez. A ver, platícanos un poquito de ellos. ¿Cómo se llaman? Bueno, primero vamos a conocerlos, ¿no? Primero, ¿tu nombre, cómo por favor? Ellas. Hola, yo me llamo Aura. Aura. Yo soy Geraldine Salinas. Y Mónica. Pues bienvenidas. Bienvenidas. Ellas fueron las responsables de este rostro. Oigan, ustedes son estudiantes de IMI Center, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Pues mira, te platico. IMI es una escuela de maquillaje profesional. Tú puedes entrar en la escuela sin saber absolutamente nada de maquillaje y acabas saliendo como todo un maquillista profesional. Y pues llevamos diferente tiempo porque unos se avientan la carrera y otros nos aventamos el diplomado. Entonces el diplomado es de 6 meses y la carrera es de 1 año. Perfectísimo. Ok. Y ustedes por allá, ¿qué tal? Yo siempre pregunto esto. El ambiente de trabajo en IMI Center, ¿qué tal? ¿Qué tal? Súper agradable. ¿Sí? La verdad, o sea, pues no, diga la verdad porque siempre hay una maestra. Siempre hay una maestra o un maestro que no cae. Y la verdad. Sí. Los periodos de inscripciones, ¿cuándo pueden acudir, con quién y cuántos son los costos, más o menos? Este nuevo curso comienza el 26 de noviembre y para las alumnas que lleguen diciendo que nos vieron aquí, tenemos el 50% de descuento en la inscripción. ¿Aplica para nosotros? Yo también quiero aprender a maquillar. Sí, claro que ya, sí. Ya sabemos que Guachinere es Drupi, es todo, pero todo. Ahora ya va a ser su nuevo compañero. Ahora sí, voy a ser maquillista, muchachos. Muy bien. Y la que soporte. A ver, copiarle. ¿Eh? A ver, copiarle. ¿Tomaron un curso especial para hacer, por ejemplo, este tipo de maquillaje? ¿O qué otro tipo de maquillaje? Porque, por ejemplo, que tomas tu maquillaje para pa maquiar novias, para maquillar quinceañeras. Igual tomamos con especialidades. Es para novias. Apenas hubo cursos de Catrinas. ¿Y aquí mi compañera? No, tomo. ¿Tú tomaste el curso de Catrinas? En la escuela proporcionaron dos cursos, uno de Catrina clásica y otro de Catrina con ornamentación, que son como piedrillitas y todo eso. Entonces, sí, ahí aprendimos a hacer. Digamos, yo soy el clásico y tú eres... Algo así, ajá. Y yo soy con ornamentación. O más barroco, es que más barroco, ¿no? Porque ya saben, güey. Chuliveresco. Y que tú tienes, o sea, tomaste el curso de Catrinas, pero ¿qué otro curso hay? ¿Cuáles han tomado? Para novias, me parece que va a haber uno para... Ah, también contamos con lo que es cursos para peinado, colorimetría. Ese de colorimetría es bien importante porque luego... a mí me ha pasado que, ay, ponle tantito azul, y tú dices, ¿cómo azul? Y sí le pones y pum, ¿no? Lo de la culpa. ¿Y tú qué has tomado? Yo estoy en la carrera y hay especialidades también, no solo es la carrera, sino puedes especializarte en novias, está en la especialización también en editorial, en aerógrafo. Entonces, el editorial es como para el body paint, también, ¿no? ¿No? Por el tema de la luz de las cámaras. Entonces rebobinamos. A ver. Hay de todo, para todos los gustos y para todas las disciplinas. Y cualquiera. Body paint también está interesante. ¿Edad? Requisitos mínimos. Con su certificación de secundaria ya. O sea, si tú acabaste tu secundaria a los 12, eres muy lista y te puedes ir. Oiga, otra, pero por ejemplo, ¿hay un curso o algo así para maquillaje masculino? Como el novio de la boda. Ajá, que se quiera ver como más guapetón. Sí, también sí, hay maquillaje. Sí hay una
dentro del tema de editorial sí te dan maquillaje de hombre. Como cuando trabajas como los diferentes tonos de piel, que si es piel grasosa, ajá, es que correcto, si es piel, sí. Bueno, eso ya es como más general, ¿no? Así como pues granitos, así en hombre, uh-huh, pues se maneja diferente a la de una mujer. ¿No? Oigan, pues déjenos sus redes, porque también ya sabemos que aparte de estudiar ya están así como trabajando, ya con un buen tiempo, con una buena trayectoria. Por favor, regálanos sus redes sociales, por si a alguien les interesa. Digo, ya pasó ahorita el tema de temporada de Día de Muertos, pero si ustedes necesitan para algún maquillaje, posada, el fin de semana, un evento. Las chicas drag. Exacto. O sea, sepan que ellas son las que hicieron nuestros maquillajes. Tiki te lo hizo a ti. A mí me lo hizo en Tremón. También. Ajá. Yo le hice aquí a mi compañero. A mí me hizo ella. Tengo los datos, mira, en pantalla. Espera, yo ya dije que ni modo. Está viendo la bonita publicidad. La verdad ¿salieron en la publicidad ustedes? Sí. ¿Quién es ese compañero? O sea, inició 6 de noviembre, pero hay inscripciones el 26, ¿no? Es correcto. Contamos con inscripciones abiertas. Y entonces dicen que nos vieron en Charlemos, el 50% de descuento para todos los que marquen. Llame ya, ¿no? Llame ya. Por favor, regálenos sus redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias por el excelente trabajo que nos hicieron. Yo estoy como Mónica Serán Makeup en Facebook, ahí sí me pueden encontrar y visitar mi trabajo. ¿Y? A mí me encuentran como Yera Salinas en Instagram y Yera Salinas en Facebook, YouTube. Muy bien. Porque tienen su canal de YouTube, ¿eh? Porque tienen su canal. Muy bien. No crean que nomás la Yuya puede, ¿verdad? No. Yuya tiembla. Sí, Yuya tiembla. No, ya pasó. Pero saludote, Yuya. ¿Y tu red? Y yo estoy en Instagram como Aura Makeup Artist. Bueno, muy bien. Pues ahí muchísimas están, gracias. Sus redes sociales, contáctelas, la verdad. ¿Tienes algún número de contacto? Veo aquí por aquí, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el 722 292-5678 es el número de IMI Center. Muy bien. Muy bien. Los horarios para que vayan a inscribirse, que es muy importante. ¿En qué horarios? Está abierto. ¿Y qué días? Es de 9 a 2 y solo están los días sábados, lunes y miércoles. Sábado, lunes. He hecho una llamadita antes. Oiga, ¿puedo ir a inscribirme? Sí, puedo. No vaya a ir el martes o jueves, ahí ya no. Pero pues igual el día que se le acomode. ¿Son 3 días presenciales o puedo, por ejemplo, yo nada más puedo los sábados, nada más voy los sábados y sí, se puede? Sí, también hay sábados, domingos. No tienes que organizar tú, la escuela ya tiene una organización. Sí, oye, yo puedo ir los martes como eso de las 7, pero es la hora que te toque también. No. Ahí va, sí, no organicen. Pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias, chicas, por habernos acompañado. ¿Nos quiere decir algo ahora? En conclusión, nosotros somos la mejor escuela de maquillaje profesional en el Estado de México. Por si quieren, la verdad es que si ya aprendes un buen, está muy padre todo. Métanse a investigar y van a ver. Me encantó la conclusión. Nunca llegamos a conclusiones en este programa. Y hoy por primera vez, llegamos en conclusión. ¡No, mequilla! Sí, no, oye, no, aquí. No. A partir de este momento, inauguramos la sección de conclusiones. Y también anúnciate aquí. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Este es su espacio y esperemos verlas muy pronto. Muy pronto. Gracias. Sí, muchas gracias. Un aplauso para nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a lo que nos truje, Chencha, ahora sí vámonos con la información. Noticias. No pasó nada, ninguna de ellas rodó por la escalera. Todo está completo. Todo está bien. Todo está bien. No fue la alerta sísmica. No. Estamos en un programa de aire. En vivo. Pues así pasa las cosas. Así esto en vivo. Pero bueno, vámonos con la información, porque fíjense que en Oaxaca. Justamente. ¿Qué pasa en Oaxaca? Oye, es muy bonito Oaxaca. Fíjate que apenas una amiga se tomó muchas fotos por allá y la verdad es que muy bonitos lugares. Sí me dan ganas de ir. Pero no nada más te tomé la foto. Ve a la Guelaguetza, visita las pirámides, ve todo el trabajo de orfebrería, la gastronomía. No. Oaxaca es mágico. ¿Y qué pasa en Oaxaca? A ver, pues fíjate que apenas aprobaron la tipificación de los crímenes de odio y para las personas que incurran en este grave delito van a tener una penalidad de hasta 60 años. Así que es un gran logro. Oaxaca ha demostrado que pues está a la vanguardia en que muchos estados, o sea, ya aprobaron el tema del aborto, el matrimonio igualitario, ley de identidad, infancias trans, y ahora ya tipificaron los crímenes de odio, que por supuesto también en gran parte esta lucha y visibilidad, como lo vemos en pantalla, bueno, pues son a través de las muchas, ¿no? Muchas. Que justamente una de las iniciadoras de las
intrépidas buscadoras del peligro, que es un festival que hacen cada año, donde participan muchas personas, muchas, pues fue asesinada por un crimen de odio. Entonces, imagínense, es muy importante y obviamente que también Oaxaca, aunque no tenga los primeros lugares en este tipo de delitos, pues sí todavía es lo que sabe. No necesito hacerlo. O sea, no, que bueno, tiene que castigar. Ajá, claro, todo. Que se tiene que castigar, se tiene que castigar. Y la verdad yo aplaudo muchísimo a Oaxaca porque a lo mejor no es el primer lugar en crímenes de odio, pero está haciendo acciones precisamente para prevenir. Y es de los estados más arraigados culturalmente, ¿no? Entonces, sí, que un claro. estado a ese nivel, y que, por ejemplo, de arraigo ya esté actualizándose. Otros estados que son en los números más altos, ¿por qué no deber? Ahí es donde más tendríamos que prohibir este tipo de crímenes, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. ¿Cómo ya lo marcas? Como, o sea, ¿qué es lo que diferencia un crimen a un crimen de odio? O sea, ¿qué la sería? Agravante, porque, por ejemplo, antes decían, no, de hecho ni los castigaban, ¿eh? El modus operandi, por ejemplo, decían, es que fue crimen pasional, ¿no? Uh-huh. Fue crimen pasional, entonces nosotros no tenemos nada que ver. O, por ejemplo, se les daban la penalidad mínima de 15 a 12 a 10 años. Pero como el crimen de odio tiene mucho que ver con la hazaña, ¿no? En un contexto de violencia, de discriminación por orientación o identidad de género, pues la agravante y la hazaña de los delitos es mayor, entonces requiere mayor penalidad. Oye, claro, pero porque por ejemplo, antes podríamos decir que pasaba asesinaron a la persona homosexual, uh-huh. y ya, ¿no? Pero se castigaba como... Con 15 años. Ajá. 15, 10 años. O sea, pero... Si es que agarraban al culpable. Ajá, claro, y no procedía a más información, digámoslo así. Y ahora con esta parte de los crímenes de odio, pues ya procede a más situaciones, ¿no? Como y que una tiene, investigación más profunda y más a fondo. Tiene que haber también un protocolo de atención, no solamente a la víctima, sino también a familiares y obviamente también la capacitación con los ministerios públicos, los fiscales y todo esto. Claro. Pero bueno, muy bien por Oaxaca y la verdad es que se le agradece un montón. Y en otras noticias, fíjense que pues la comunidad trans sigue creciendo, pero en este caso es en el tema masculino, porque un hombre trans que, fíjense ustedes, es chino, sordo, gay, judío, pansexual, y ahora la nueva imagen del maquillaje de Yves Saint Laurent, que bueno, pues obviamente la está rompiendo porque él tiene más de 250 mil seguidores, me parece, en su canal de YouTube. Y que obviamente pues mete mucho contenido como artístico, porque a él también es artista, le gusta mucho la fotografía y el contenido audiovisual. Y desde ahí pues obviamente llamó la atención de esta marca de lujo de maquillaje y ahora es la nueva imagen. La verdad es que también en la campaña pasada metieron a una chica que tenía una discapacidad y como que ahora las marcas están pensando que el maquillaje no solamente es como para el estereotipo que siempre nos marcaron, sino que se puede abrir para nuevas personas y eso es muy, muy importante, yo lo celebro y que obviamente también ya empiezan a tener visibilidad los hombres trans, ¿no? Claro, y bueno, al final de cuentas es visibilidad y siempre hemos dicho que entre más espacios tenga la comunidad, mucho más se va a crear conciencia, porque al final de cuentas seguimos siendo seres humanos y cada uno tenemos talentos como para poder incluirnos en estos espacios, ¿no? Y que tiene más siglas que de las que yo me agarro. Es lo que te iba a decir, ¿qué? Diversidad, o sea, es chico trans, gay, pansexual, ¿qué más? Judío, sordo, ¿no? Chino, origen chino. Chino, o sea, tiene como que, para los que odian todo, es todo el zurdo, ¿no? Ajá. Es zurdo, bueno, no sé si zurdo, pero... Sí, o sea, tiene todo, la verdad. Tiene todo. A la torta le quitan la cebolla y el jitomate. Ay, no. No le gusta la guayaba. No, pero a ver, ¿qué opinas de eso de que es como la onda del mercado rosa, ¿no? Ahora ya vieron que también se vende más las marcas cuando estás incluyendo a gente diversa y no solamente diversa con por discapacidades. Ejemplo, pues ahorita, es hablando con propósito de o marketing. Diversas, ¿vieron el comercial de ahorita? Ay, sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Ese comercial. No, yo super trabajo. Super no hay tensión. Yo la verdad es que cuando lo empecé a ver, cuando aparece el otro fantasmita y los familiares se quedan así como, ay, ¿qué digo, no? Ajá. Y la vuelta así de, pero pensé que ibas a quedar solo toda la vida, ¿no? Nunca es tarde para ser quien eres, ¿no? O sea, y la verdad bueno, no se esperen hasta la muerte también ustedes, ¿no? Pero... Bueno, también si ustedes quieren, nadie puede obligar a salirlos del closet, pero qué bonito que hasta en ese momento, o sea, fue como
algo muy impactante. Y la verdad es que yo le aplaudo mucho a Doritos porque sí, no necesariamente fue en el Pride. Y sobre todo en Día de Muertos, y que es algo alusivo aquí en México, y sacarlo ante toda el, sí, a toda la cultura. Que también sí, tiene mercadotecnia, o sea, querían que le pusieran sus Doritos en la ofrenda, y está bien, ¿no? Siempre y cuando haya... No, como... pero como dice Cris, o sea, Doritos se da mucho a notar porque siempre en temas de LGBTI defiende mucho, ¿no? Los Doritos Rainbow y así los primeros de, ah, pues si no te gustan, no los compres, ¿no? Cositas así. El tema es de que ahora de las ganancias que saquen, la dieran a lo mejor a alguna casa hogar, alguna asociación civil, que compran algunos insumos, ¿no? Es que también ya todo quieren, ¿no? Ustedes. Los milenios, todo quieren. Y los de Doritos bien felices de, ay, sacamos esto y nosotros, y ahorita... No, los de Doritos bien tristes. Te falta. Ay, no nos sorprenden, Doritos, la verdad es que no. Si todo te va a criticar, Doritos, haz lo que quieras. No, pero sí está padre, gracias, sí, Doritos. Muy bien. Me voy a comprar unos. Ahorita los compramos a los Doritos Nacho, precisamente. Muy bien, pues vámonos con esta siguiente nota. Está muy, muy interesante. Fíjense, ¿ustedes vieron la academia? Sí. Ajá, sí, sí, ubican a Yair. Las primeras generaciones. Las primeras generaciones. Las demás, muy chiquito. Carlos Rivera es mi esposo. Ahora, él no lo sabe. Sí, él no lo sabe, pero Carlos Rivera es mi esposo. Pero bueno, vamos a decir, mi hermana se casó con Carlos Rivera. ¿Tu hermana? En una kermés, en serio. Es que Carlos Rivera, perdón, robar tiempo, pero él presentaba una obra de teatro que se llama Si Nos Dejan, o algo así. Uh-huh. Y hubo kermés y mi hermana se casó con él en una kermés. ¡No inventes! Sí, es mi cuñado. Dile que le digas. Y al cuñado se la rima. Al cuñado se la rima, sí. Adelante. Muy bien, pues vámonos, no vamos a hablar de Carlos Rivera, pero vamos a hablar de Yair, que también es un chiquito bebé. Y fíjense que en esta ocasión vamos a hablar de su hijo, que salió hace 4 años aproximadamente, del closet con su papá, porque él es bisexual. Uh-huh. El cual, su hijo de Yair, él es bisexual y se declaró porque quería salir del closet, pero como actor gay. Fíjense actor que ella, porno. Actor porno, o sea, actor porno gay. Porque ya tiene grabado precisamente un video con su pareja. Entonces. A ver. Pásalo, Charlie, por favor. No, pero qué bueno, o sea, fíjate que aparte de que este chico se está recuperando por su adicción a las drogas y infinidad de situaciones que le han estado pasando, precisamente lo entrevistaron en una revista, el cual contó su vida, ¿no? Cómo fue salir del closet, cómo fue esta parte de caer en las drogas, de vivir simplemente en la calle, y que a lo mejor pues su papá, siendo la figura pública que es y el artista que es completamente, pues no le molestó todo lo que hizo, sino que no se lo contara. Eso es como la gran... Pero de todas maneras tiene que darle apoyo, porque yo creo que la vida de este chico ha sido muy difícil. Uh-huh. Y está en muy buena edad de corregir su vida, ¿no? O sea, tiene 23 añitos también y tiene... Y mira... Tiene guapura, sí. Está guapo el chamaco. Van a decir que estoy de negativa. Pero échele. A ver, antes, ¿por qué el chiquillo este cayó en drogas? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿No? O sea, también hay que pensar en eso. ¿Y por qué el chiquillo no compartía con su papá? ¿Qué está pasando? O sea, a ver, Yair, contéstanos, por claro, favor. Claro, a ver, Yair. A ver si es cierto. El próximo viernes que nos vamos a ver, me dices qué onda. ¿Me vas a dar la pensión? Me dices qué onda. Oigan, yo les tengo una nota que ya ponme la imagen de la nota porque está bien padre. Y fíjense que Paramount Mass estrena Queen of the Universe, una competencia de drag, pero de canto, con participantes de México, Brasil, Estados Unidos o United States, Dinamarca, Australia, Canadá, Inglaterra, Francia, India y China, o sea, de todas partes. De tocho morocho. Dentro del jurado se encuentran jurados pues ya conocidos, bueno, Vanessa Williams, Michelle Visage, Trixie Mattel y la cantante Leona Lewis. Este reality será conducido por Graham Norton y será estrenado en el mes de December. Ya está la vuelta. Yo la verdad es que sí lo quiero, porque esto ya es diferente, no es nada más como haz tu pasarela. Y la pachanga. A lo mejor sí. Pero canta. Yo un talento canta. Que exacto. La mexicana va a ser Pavel Arámbula. Es la única drag. ¿Crees? Bueno, no es drag como tal, pero es la única que he visto en el mundo de Estados Unidos que canta. Bueno, pero Pavel, según yo, estuvo en Switch. De Switch, hace unos 2011, entonces, me parece. Pues no sí. Puede firmar contrato con algo similar. Ah, no, no ya, ya. Pero ya fue, pasó, ya. Eso ya pasó. O sea, ya yo creo que ya acabó su contrato. Pues ¿O a quién pondrían ustedes? Digamos que ya hay como varias dragas. ¿Que cante? Ver, cantante. Bien. Que canten bien. Canten. Sí, es el chiste.
Nada, bueno, un saludo. Lipsin a todas. No, bueno, ya mejor vamos a pasar otras noticias. Mejor para no meternos en problemas. Porque ahorita cada quien. Gracias, Doritos. Lo que quiera, gracias. Okay. Gracias, Doritos. Oye, no, pues a mí me da mucho gusto que por fin, yo creo que a todas las chicas nos ha llamado la atención. En algún momento conocen a Kristen Stewart, ¿no? La chica de Crepúsculo. Pues, ¿qué crees? Que ya se animó. Primero, ya salió el closet, ¿no? Después de que terminó con Robert, dos que tres salidillas con unas morrillas que vimos por esa ahí. Esa es tan falsa la relación como esta, la novia de Carlos Rivera. ¿Cómo se llama? Cintia. No, yo creo que sí estaban enamorados, sí salían chido. Pues se llevaban chido. Como la de Freddie Mercury. Con Robert, sí, ¿no? Amorcillo, pero... Ándale, pero se de cuates. Otra Rebeca de Alba, pero gringa. Ay. Pues mira, esta chica con la que sale es una guionista que está muy metida en el tema del cine. Y pues, ¿qué crees? Que se nos casa la Kristen. No. Ya. Ay, ya. Jesús. Ya le pidió matrimonio, friend. Ay, así no te es. Creo. No. Pues hacen bonita pareja, pero se me hace como que es más grande, ¿no? La novia. ¿Y qué no, tiene? De hecho, es como de la edad. No sé a qué viene, sí, tu comentario. No, está bien. ¿Y qué tiene la diferencia de edad a ti? Se casan en Los Ángeles. A mí me parece perfecto. Se casan en ceremonia, pero fíjate que quiere una ceremonia super light. O sea, pensaríamos que va a quedar así como super vestido. Porque se lee a demás. No, así jeans, camiseta, tenis, McDonald's para todas. Hasta parece mi boda en futbol. Ah. ¿Y por qué miras a Tiny? No, es que es la pestaña, así como que se direcciona. No lo vieron, pero se redireccionó su mirada aquí a su novia presente. Perfectísimo. Pues bueno, vámonos. Unos saluditos porque hay saluditos. La gente, tenemos que... Luego nos regañan. Sí, nos regañan. Y... También es importante para nosotros. A ver, sí, tenemos. Mira, dice Champi, dice hola. Orlando, hola, Raúl, dice hola, gusto verles nuevamente aquí, presente de nuevo. Felicidades por tu tercer lugar, es una draga que pues ya lleva sus añitos, no tantos, pero sí ya lleva, y concursó en Ecatepec, estuvo ahí la supermana de jurado, ¡Ole! Teisha Flowers, entre otras, y bueno, pues le fue muy bien, tercer ¡Ole! Lugar. ¡Ole! Cintia González, que también le mandamos un fuerte abrazo. Cintia ya se está grabando su... No, y déjate de eso. Porque ya lleva varios miércoles. Es importante decir que hoy comparecieron los dos testigos para que puedan abonar a esta queja que presentó por discriminación ante la CODEM. Ojalá que, confío mucho en la CODEM, no nos falles, porque si no hacemos un escándalo, pero bueno, ahí va. Cristina Pineda dice, uy, hay caras nuevas. Sí, pues nosotros. Nah, era un chiste. Yo ni de cara, que me sigo viendo flaco, pero bueno, dice ahí Cosme está. Dice Cosme Rubio, saludos cordiales, actualmente presente. Muchísimas gracias. Dice Orlando, wow, Jorge Leonardo Espinosa López, te ves guapísimo. Ay, muchas gracias. Cintia González, hola, saludos, amiga Cintia, muchas gracias. Rocallade, es Carlos de los Lores, saludos, sí, también. Tania Ruiz dice saludos a todos. Cristina Pineda, guapísima siempre. Ay, pero es que ella sí literalmente está detrás de la cámara. O sea, nos está viendo detrás de la cámara. Saludotes, dice Charles Femi, dice qué guapa está la chica que se llama Geraldine. ¡Ah, ya le salió! ¡Ay! ¡Geraldine! ¿Dónde estás? ¡Vuelta! ¡Muy bien! ¡Geraldine, ya tienes tus fans! Ya tienes fans. ¿Quién es Charles? A ver, cuéntanos. Ajá. Ahí díctale tu Instagram. Ajá, díctale para que te siga. Que lo ponga. Dice, a Realiz, Liz nos está viendo, Cintia González, saluditos a todos. David Fernando, David Chap, saludotes, muchas gracias. Cintia gracias González, súper. Cintia González, Cris, Leo y acompañantes, muchas gracias. Julieta Méndez, la mamá de Julietita. Muchas gracias. La queremos mucho, muchas gracias por vernos. Dice, linda tarde, chicos y chicas, se ven súper, todos tienen de calificación 10. Extraña a mi Julietita Peach, sí. Y un beso. Y la mía, la extrañamos. Yo soy como la guayaba. Hoy soy la guayaba en la frente. La tostada. Ajá. Esa es una referencia muy vintage. La guayaba y la tostada. ¿Tú qué eres de parte de la ofrenda? ¿Qué eres de el día? Yo sería el tequila. El tequila. Yo también quería, bueno, dos vasitos de tequila. Una caguama, tú eres caguama. Yo soy caguama. Tú eres caguama. Pues fíjense que volvemos al tema de información y yo estoy atacadísimo. ¿Se acuerdan que hace unos programas les compartíamos que por primera vez en la revista de Playboy, un chico oso, o de esta agrupación, pues fue portada de la revista? Pues él también tiene su aplicación de Grindr. Y como podemos ver en pantalla, algún usuario de muy mala fe le empezó a decir que pues estaba viejo, que estaba gordo, que cómo se atrevía a tomarse fotografías así, si se le veían las celulitis y demás. Entonces él nos comparte esta situación en su cuenta de Instagram y obviamente pues los comentarios fueron más a favor.
¿Cuál es el tema que obviamente sigue cosificando el tema del cuerpo? Que si son, que si nada más van en los delgaditos, que si nada más van en los güeritos, que si no es esto, no, otro. Esto me da mucho y yo creo que si nada más qué. O sea, cierto tipo de cuerpo es el que quieren validar, ¿no? Sí, claro. Y en Grindr, pues hay de todo, ¿no? Y la aplicación, obviamente, le dan el uso de todo, porque ya hemos también platicado mucho de esta aplicación, desde política hasta venta de cosas y demás servicios y todo. Pero la verdad es que qué bueno que lo exhibió. Regularmente estos perfiles también se ocultan, ni siquiera a veces foto tienen. Entonces, la verdad es que... Exacto, son personas que a lo mejor precisamente no están a gusto ni ellas con su físico y quieren joder al físico de los demás. Yo siempre he dicho, y yo lucho por la parte de ser feliz como eres tú con tu cuerpo, ¿no? Porque yo sé mucho de que los cuerpos diversos son hermosos. O sea, ahí vemos gente gordibuena que también... Y hay gente para todos los gustos. Hay gente súper delgadita y está hermosa. Y súper llenita y también está hermosa. O sea, yo siempre he dicho que cada quien va a resaltar lo que quiera en una cámara, en una pantalla, en una foto. Lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, yo también tengo celulitis y a mí no me da pena decirlo. Creo que la mayoría, porque muchos estamos sedentarios y obviamente pues no ya tenemos como la movilidad, o sea, que precisamente tenemos a los 20. Por genética, o sea, ¿sí? Hay muchas cosas. La verdad es que la belleza está en el ojo del que observa. Entonces, vamos, como no, la verdad no sé cuántos mensajes negativos haya recibido este chico, pero pues también hay que comparar, ¿no? Dicen una gaviota. ¿Quién está en Playboy, por ejemplo, también, ¿no? O sea, yo siento que parte de esto también es empoderarte. O sea, por ejemplo, si te dicen flaco, no te ataques. Si te dicen gordo, no te ataques. O sea, más bien como que toma los comentarios de quien vengan y empodérate tú. O sea, no porque te digan algo ya te tienes que también tirar. Hay veces que es mejor ignorar ese tipo de comentarios, bloquearlos. Exacto, solamente ignorarlo y también, como dirías tú, empoderarte, porque yo creo que esa es como la parte más importante, y, ¿no? Y es que sí, creo que también es mucho la época, sí, la actualidad que estamos viviendo, porque de verdad, no por mala onda, pero cuando yo iba en la primaria, el chino era el chino, el negro era el negro, el gordo era el gordo. Y nadie se atacaba. O sea, y nadie se atacaba y yo, o sea, yo sigo vivo, o sea, vamos, el empoderamiento estamos también. Bien, es como que no afectaba tanto. Digo, si está feo que te etiqueten, si está feo que te señalen. Digo, si a alguien le ofende que le digan el perro, el negro, el flaco, lo que sea, pues no le digan y no sean... Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, creo que eso estaba reprimido porque lo veíamos en Playboy o en antiguos comerciales, el estereotipo. Pero hoy, si las mismas marcas que están vendiendo y que son transnacionales ya están abiertas al cuerpo diverso, a las capacidades diversas, pues... Porque nosotros mismos nos seguimos creando el tabú personalmente. Incluso también hay una campaña muy fuerte aquí en México que se llama Poder Prieto y que justamente es, a ver, también los actores morenos, las actrices morenas tienen un espacio donde no nada más tengan ciertos personajes, ¿no? O sea, que también sean protagonistas, que también encabecen campañas publicitarias y demás. Porque la verdad, o sea, un color de piel tampoco te demerita tu capacidad artística. Claro. ¿No? Oye, y ojo, no quiere decir que, perdón, y ahorita que dije Yalitza, y no quiere decir que esta raza va a ser solamente para ser a la sirvienta en todas las películas de Hollywood. No. Tenemos a Salma, tenemos otros actores que incluso son, o parecen latinos, parecen mexicanos, pero son americanos y los ocupan para tener nuestra piel. Papeles mexicanos, exactamente. Claro. Sí, pues creo que lo importante es, uno, como sentirte seguro de ti. Y si no te sientes, pues échale ahí a la terapia, no galletita, sé, o sea, échale. Porque primero vas tú, ¿no? Vas tú, ya si alguien más te lo dice, pues es como, ah, pues ya. Por ejemplo, en el caso de este Chelaman, ¿no? El chico chino que pues tiene todo para que lo acribillen y él... Él logró. Sí, claro, y es como, por ejemplo, sí, simplemente demostrar lo que eres sin pena y que va a haber gente que no le va a gustar y también tenemos que estar preparados para las críticas. Claro. Que no, sí. De pensamientos diferentes. Y la neta, si no te gusta que salga en la portada... No lo compres. No lo compres, no lo veas, ya vete a otro lado. Pero como dijo David, el arte es subjetivo, ¿no? Y la belleza, la belleza va a estar de bueno, pasamos a otra versión, no tan contenta. Es que qué coraje trae. Qué coraje, esto trae un coraje, desde que Carla Panini... Bueno, pero vayamos con la siguiente nota, que no está muy contenta, pero sí está contenta por lo que hizo su equipo. Vamos a irnos hasta Argentina, porque precisamente en la Liga Femenil de Fútbol de Plata, Ángeles Elguera es una jugadora trans. Siempre pues recibe insultos por parte de la afición, por parte de las compañeras del equipo, así como su entrenador. Decidieron suspender todos los partidos. Creo que es la portera, me parece que sí, es la portera. Sí, la portera.
Sí, la que vemos no en pantalla, la de rojo. La de rojo. Bueno, pero fíjate que salieron con una pancarta y que hicieron suspender todos los partidos hasta que la gente no deje de insultar a esta chica trans y pusieron esta pancarta que dice, sin respeto no hay fútbol. A toda la discriminación. Aquí dice, alenta sin discriminar. Claro. Ajá. Y eso es lo padre, ¿no? Que el equipo se haya juntado. Porque al final de cuentas está haciendo sorora con tu compañera, ¿no? Y eso está padre porque pues al final de cuentas dices, ella le puede echar las mismas ganas que yo tengo, ¿no? O sea, todas nos rompemos la madre en la cancha y todas les estamos echando ganas para conseguir goles en este caso, ¿no? Pero pues estaría padre que se lograra también pues que la gente creara conciencia de que pues, sigue siendo una jugadora, ya está en las mismas capacidades que todas las demás y no le demerita ni más ni menos. Yo nada más voy ahí a hacer un apunte muy rápido. Todavía sigue el debate de ustedes, ya bien saben, lo hemos comentado mucho aquí, de los deportes de contacto, creo que ahí sí debemos de ser bien cuidadosos para que no se lastimen ni tanto las personas cis como las personas trans. Entonces, en cuanto se arregle ese tema, yo creo que el deporte tiene que ser inclusivo e incluyente para todas y todos. Y bueno, el tema de deporte, pues ¿qué les afecta que sea deportera? ¿No? Al final de cuentas, y aunque fuera jugadora y aunque fuera delantera, es un juego, ¿no? Que al final de cuentas yo me puedo poner y a mí me van a soltar los mismos cañonazos. Aparte, las chicas me van a soltar los mismos cañonazos que le sueltan a todas, a todos. Regularmente, ¿no? Cuando uno está chavito, las niñas se desarrollan más, ¿no? Que los niños. Entonces, cuando tienes esa edad, juegan niños y niñas, ¿no? En todos los deportes. Que también es muy delicado hablarlo porque a lo mejor dentro de 5 años hay una nueva reforma o incluso hay unos nuevos juegos para, no sé, ¿no? Porque sí está muy complicado meter ahí cucharita ahorita. Sí. Porque lo que podamos decir con visitas. Exactamente, sin solvencia ni jurídica, está hasta contraproducente. Y bueno, ¿no? Y que claro, es nuestra opinión, no quiere decir que todos tengan que opinar igual que nosotros. Que bueno, comúnmente siempre tenemos la razón. Porque, y al final, o sea, somos de diferentes lugares, cada uno. Harvard, Yale. Los Ángeles, ya ustedes ya saben. Pero al final, yo creo que está padre que todos creamos que queramos esta parte del respeto. Yo creo que todos ustedes también allá quieren respeto, tanto como para, simplemente para ustedes. Y si para ustedes quieren ese respeto, pues tenemos que luchar por todos, ¿no? Así es. Muy bien, pues vámonos con otra nota. Fíjense, bueno, esta nota me da mucho coraje. ¿Cómo se llama Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Chiquitibum para los cuates. Chiquitibum. Vámonos con esta señora, porque fíjense, no, la traigo atorada más. Bueno, Carla Panini le gana un poquito cansando por todo lo que quiere hacer. Échale. Fíjense que descartó la viabilidad del corredor turístico y tecnológico de la zona rosa, que ayer presentó exactamente la alcaldesa Sandra Cuevas. Y pretende inaugurar el 14 de febrero del 2022. Pues fíjate que en declaraciones anteriores de la Ciudad de México ya es considerada la capital cultural de América y que no es Las Vegas. De construirse este complejo pudiera afectar los espacios que por años pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Yo estoy de acuerdo con Claudio Chiquitibón de que no modifique Zona Rosa, porque es la única zona segura para la LGBTI. ¿No? De repente estos proyectos de gentrificación, de decir, no, le vamos a meter dinero para que la delegación Cuauhtémoc crezca y demás, pues sí, o sea, sí va a entrar dinero, pero también vas a desplazar a la comunidad LGBTI, y yo creo que funciona bien ahí. ¿Por qué tendríamos que desplazarlo? A ver, venga. Porque venga, quieren venga, hacer échale. Un complejo, digamos, tipo, o sea, literal, tipo Vegas, así de que tienen, por ejemplo, hoteles? Techo con luces LED, columnas ponerle luminosas, más a los edificios muchos. Y entonces es como, a ver, por favor, LGBT no entren. Porque lo quieren hacer en Zona Rosa. ¿Pero por qué no nosotros apropiamos del lugar? No, sí pueden entrar, pero ya no van a ser como para la comunidad LGBT. O sea, que ¿sabes qué? Miren, yo tengo aquí échale, como muy claro. Es que no, por ejemplo, ok, digamos una ciudad cualquiera. Londres. Cierran su zócalo y lo remodelan. Lo abren. ¿Ustedes creen que la comunidad LGBT no va a decir, ay, voy a ir? No, de que van no, a ir. ¿Y quién? No, pero tal no vez el emblema, sacar, ¿no? No nos pueden sacar. El problema es que, miren, es como sistemático. Por ejemplo,
si sube la plusvalía de los locales, entonces los, por ejemplo, cabaretito que, no sé, vamos a poner una cantidad. Al mes yo te doy de renta 75 mil pesos, pero como ya subió la plusvalía, ahora ya va a estar en 100. Entonces, si ahora ya está en 100 mil pesos, ahora ya la entrada para cabaretito va a ser más alta. Ah, bueno, entonces, eso sí, eso sí te lo creo. Poco a poco la gente va, además, ¿no? Digamos, ahora, que valdría la pena por todo lo que van a hacer. Económicamente puede que sí, pero como decía Claudia Chamos, dice, como qué necesidad si ya la Ciudad de México tiene una... También. Algo icónico, una, ¿no?, oferta cultural muy grande. O sea, no necesitamos un Las complejo. Vegas aquí, ¿no? ¿No? O sea, meter casinos y demás, desgraciadamente no va a ser para la población en general, porque va a estar como para media alta o a clase alta. Entonces, ni toda la población LGBT es de clase alta, ni tampoco la ciudadanía de la Cuauhtémoc va a venir como a consumir ahí, más bien como extranjeros, porque pues, también en Zona Rosa hay como hoteles de cadena, ¿no?, donde llega mucho extranjero por el tema de negocios. Entonces, por la norma. O sea que nos preocupa por el tema del dinerito. El dinerito, o sea, y también la exclusión, ¿no? Yo digamos que es por el tema como icónico, ¿no? De que si vas a desplazar a Zona Rosa y ya se va a llamar Las Vegas Town, obviamente ya no vas a dejar Zona Rosa. Ahí sí te lo entiendo, pero de que nos apropiemos del lugar que pongan al final. Eso sí se puede. Anteriormente, desde los años 50, 60, ese lugar o ese espacio de la Zona Juárez era para la comunidad gay, pues es como San Francisco ahorita, ¿no? Pues sí, es como si el Sunburns, que también está por ahí. Ándale, entonces, no fuera de Crushing siempre. No, sí, sé. Lo van a volver VIPs y va, ándale, no, o sea, no, va a seguir habiendo Crushing. Pues, sí. Bueno. Hay opiniones diferentes, platíquenos es que ustedes qué opinen. Pues, fíjate que yo nada más digo que Carla Panini ya me tiene hasta la madre. Sí, pues vamos por ti. Bueno. Esto puedes ponerlo en Twitter. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjense que en Twitter está circulando un video que se hizo viral de una draga que se llama Soto Nasty. Solo Nasty, ¿no? Soro Nasty. Tu comadre. Perdóname, Soro Nasty. Sí, quien estuvo en La Más Draga. Donde se avienta al público para que la carguen. Y pues es ahí captado cuando alguien la carga y le agarra sus cositas. Le tocaron el timbre. Le tocaron su... Sí, o sea, sí. Y bueno, todos creen que es una falta de respeto, que cómo pudo haber hecho eso y que etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? Yo no justifico el aprovechado. Pero también no siento que ella como que haya sentido mucho, porque quienes no conozcan el tema drag son miles de esponjas, o sea, si te dan una nalgada, no se siente. Yo creo que igual la sintió. Y si no quieres que te toquen, no te avientas. También. O sea, sí, no, o sea, vamos. No, vamos. No. Hasta accidentalmente. Te avientas de espaldas, de dónde te van a agarrar entre las piernas y todo, ¿no? Del omóplato, porque todos los de abajo son quiroprácticos. No, del omóplato derecho. Son quiroprácticos. No, o sea. Sí, yo creo que nuevamente a mí me parece que estamos exagerando la nota. Claro. Esta nota a mí en lo personal me parece que está exagerada. Vamos, si neta no si no quieres exponerte, no te avientes, o sea, no te avientes. La nota fuera que ella fue caminando y alguien se le acercó y órale, compa. Ajá. Pero también sí. Depende de qué tipo de drag haces. Por ejemplo, hay unas que dicen, yo no interactúo con el público, yo desde aquí hago mi showcito, punto. Hay otras que enseñan más, hay otras que enseñan menos. Hay otras que se suben a las mesas, rompen lámparas. Otras, otras dicen al público, otras hacen leasing, otras cantan. Entonces, ¿no? Claro. Ahí depende, ahí sí, de tu drag. Sí, yo creo que esta nota en especial, sí la exageramos un poco. Si yo me aviento al público, no me agarren mis partes, por favor, porque yo no me pongo esponjas. Gracias. Oye, pero es como, por ejemplo, hasta los rockeros. O sea, bueno, es que no sé. A ver, ¿quién es así tu ídolo, tu máximo? Así que digas, tu máximo. Y hasta por respeto ni siquiera lo tocarías, porque por respeto dirías... Ah, yo Gaga. Y a Gaga. Pero sea, sí le hago una foto. O sea, pero le naquearías acá de que te cae Gaga y a poco... O sea, ¿le naquearías eso? Tú quemando tu cartucho de... Es Gaga, güey. Pues depende, muchachos, depende. Ay, muchachos. No, bueno. Bueno, no la voy a... Yo por respeto, la verdad es que yo diría, tal vez no. Si me cayera, no sé, San Vincent, tal vez no lo haría. San Vincent. No, sí, tal vez no. Yo no sé. No. Depende, muchachos. Yo te voy a confesar la verdad. Si a mí sí, no sé. Así, pues yo te voy a tal vez si le agarre la pompa. No, yo creo que si está mi ídolo así, cañón, y corre y se avienta al público, yo me quito porque yo no tengo tanta fuerza y me vaya a lastimar. Ay, se cayó. Y ya lo ayudo a levantar. Yo, por ejemplo. Oye, pero es que no estoy ídolo, Elton John, ¿o qué? Aprovechando que estamos en día de muertos, yo, por ejemplo,
mi ídola y sigue siendo es Jenny Rivera, ¿no? Entonces. No, ya, ya, ya. Se te avienta nomás esto. Ahora que se te suba, nomás. Ahora que se me ya, suba. Y ya pasan las fechas para que nos venga a visitar, así que. Sí. Oigan, chavo, rápido les voy a contar el último, ¿no? Para sacar el tequila y celebrar con nuestros muertitos. Eso está muy padre y me da mucho honor y orgullo. ¿Dónde se conocen? A Sally, en la que fue astronauta, también fue matemático, fue artista, de arte, vaya, de era, era un tenista. Ella es Sally Ride, como les comentaba, pues ya es un icono americano. Ahora le van a hacer un cuarto de moneda en Estados Unidos, siendo la primer mujer, ojo aquí, abiertamente lesbiana, desde los años 70, ¿no? Va a tener su propio cuarto. Icónicamente, Estados Unidos lo que hace es sacar conmemoraciones para artistas. Bueno, no artistas, de hecho, artistas no han tenido mayormente como, imágenes. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente, destacada de Estados Unidos. Y bueno, el próximo año ya le toca que salga una monedita de un cuarto de moneda, de un cuarto de dólar, al astronauta Sally. ¡Ay, qué padre! ¡Sí, chido! Yo no sabía que era, que era un astronauta y que era lesbiana, pero mira qué tenista. Bonito. Pues es que yo creo ella que es una forma del estado, del lugar, de dar a conocer a personas importantes. Y creo que está padre. Inspiración, independiente, ¿no? Ajá, independientemente de que sea de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, por todo lo que hizo, ¿no? Y creo que ganarte como ese, no sé, como... Sí, es como un premio, ¿no? Sí, es exactamente. Bueno, como aquí tenemos a Sor Juana, ¿eh? También no nos achiquemos porque... Ajá, sí. Ah, no, pero Sor Juana ya es, o sea, ya es historia, o sea, es historia, y esta vez es contemporánea. Exacto. O sea, tiene juguetes, tiene Barbie, tiene monedas, y tú que a un niño, a una niña le des su domingo, ¿no? Así, toma tus 25 centavos para que te vayas a comprar tus Doritos, ya vea, oye, pero ¿quién es esta morra? Ajá, bueno, ¿quién es esta morra que tiene un traje de astronauta, pero tiene el cabello acá como de Bob, a ver qué onda, ¿no? Y ¿ya? Es que creo que entonces nuestro trabajo como buenos ciudadanos sería... Pues explicarle al chiquillo, la chiquilla que le da su billete, su Sor Juana, decirle quién es, ¿no? O sea, sí. Como sí, tal vez, o sea, a lo mejor estoy yo ahí de. No, pero sí es verdad. Pero pues estaría padre, ¿no? Porque ustedes saben como la historia de cada personaje que aparece en los billetes. ¿O por qué? Tú sí, ¿no? Porque eres muy lista. Sí. Yo nada más saqué un ajolote ahorita porque ya está el peligro de extinción, está en el nuevo billete de 50. Pues solamente. Pero de hecho, hay como una historia que comen algo. Detrás de los billetes, ¿no? Por ejemplo, al reverso. Regularmente tienen o paisajes o estampas y tienen que ver también mucho con la historia mexicana, ¿no? Hay hasta como memes o imágenes en redes donde se anteponen las imágenes, por ejemplo, el de Morelos es una estampa de la mariposa monarca de Michoacán, ¿no? Y aparecen ciertas pinturas, así sí hay como mucha riqueza ahí. Y mucha arte. Sí. Pero de verdad, yo creo que muchos no nos damos a la tarea de saber qué traemos, ¿no? Oye, sí, o sea, no, porque a ver, si tú sabes qué viene, es águila y el frente que viene y el sol azteca, ¿qué significa? Sí, tiene razón, ¿no? Que solo es un niño y todos los niños tienen una moneda de 10 pesos, pero ni siquiera saben qué es un sol azteca. Ajá, o no lo han ido a conocer. Hay gente que viene tarea, incluso a si que van a regalar su cambio, dinero. Malos extranjeros van a hacer su cambio así como de, dame de todas las denominaciones y se llevan todas esas colecciones de monedas, porque de repente ya eso pasan años. Y eso, hay una disciplina de los museos que se llama numismática, me parece, que es el estudio y de las monedas. Entonces ya eso se lo llevan, ¿no? Y hacen... Y qué padre, ¿no? Bueno, yo la verdad yo prefiero que me den sus tarjetas de crédito y sus NIP. Pero... Porque, por ejemplo, ya ves que dicen... La verdad es que yo no me he dado la tarea de investigarlo, ni verlo, ni nada. Pero dicen que todas nuestras monedas... en sus orillitas, lo que tienen es el calendario, ¿no? Azteca. El calendario azteca. Pero la verdad es que yo no me he puesto. O sea, como en el relieve así. Sí, o sí sea, las todo... antepones desde la más chiquita hasta la moneda de 20, que no sé si todavía siguen circulando. Ah, ya te entendí, o sea, ya te entendí. La orillita. Ajá, todas las orillitas. La de 10, la de 20, la de 10, la de 5, la de 2, la de 1, la de 50. La próxima semana cada quien traiga una denominación. Para su próxima fiesta y ustedes quieren ser populares y tener el tema de conversación, hablen de las monedas. Hablen de las monedas. No, pero estoy hablando porque hay gente que colecciona. Sí, claro. Imagínate que colecciones tu moneda de 2008, 2022, Estados Unidos, eso es mi moneda. Ahorita la chica Sally. Sí, es así como. Yo creo que, por ejemplo, si sacaran una moneda mía o de, no sé, mis hermanas, ¿no? Ay, que la de a peso, pues es tal, ¿no? Y, digo, sin nombres, pero ¿será dos que...? ¡Dos pesos! No, espérate. Yo sé quién sería la dos pesos. ¿Cuál sería? Sí. ¿Quién sería la de dos pesos? No, no. De nosotros, sí. ¿Quién sería? ¿Ah, de nosotros? De nosotros, ¿quién sería la de a peso? Yo la de a peso, porque me gusta. A mí me gusta la de a cinco. ¿Tú?
Nomás porque no hay de a cuatro. Porque si no, a este le gusta la de a cuatro. De a cinco. ¿Tú? ¿Cuál sería? No, pues no sé, Fren. Ya me queda la de dos pesos, queda. ¿Pero por qué no quieren la de dos? Fíjate que yo extrañaba mucho el billete de Emiliano ¿De Zapata, el de 10, porque sentía que tenía mucho dinero, ¿no? Cuando estaba chiquita se dijo, ay, un billete. 100 ¿no? pesos de 10. Uh-huh. Les voy a confesar, y esto va a revelar mi edad verdadera. ¡Jesús del huerto! Pero mi abuelita, no sé si se acuerdan ustedes que había unas cosas en la tienda que se llama Ráscale, el remolino de la suerte. Mi abuelita juntaba billetes de 2,000 pesos, porque eso costaba 2,000 pesos. Antes de que cambiara la de... Ahora serían 2 pesos. Pero nos daba un billete a cada nieto. Y cada nieto íbamos hacia a la vueltecita. Que era una mercería. Era una mercería. Y nos vendía nuestro ráscale. Y sí ganaba. Oye, pero entonces, eso nunca me quedó claro. ¿2,000 es lo de hoy? ¿2 o 20 dos pesos? No, es que no, sufrieron una devaluación. ¿De 3 ceros? Sí, 3 ceros, se le tumbó 3 ceros. Sí, y ya, en vez de 1,000 es 1 peso. Por ejemplo, en Venezuela, que tiene una devaluación del 300%, ellos pagan en millones. Sí. Entonces dices, ay, dame un kilo de carne, tantos millones. Y dices tú, ay, te escandalizas cuando haces la conversión, es como de, ¿cuánto dices? ¿Qué? Bien caro todo. Pues que el dinero no es como la casa papel, ¿no? De hacer y hacer papel. De hecho, ellos pagan con un... Sí, pues vamos con los últimos saluditos de esta bonita tarde. Nos está viendo nuestra querida Valentina de la Cruz, que por cierto, creo que este fin de semana tiene su Halloween en Atlacomulco. Le mandamos toda la buena energía y pues igual por allá nos estamos viendo. Saludos a nuestro querido Javier García Beltrán, que nos está viendo. Él es el que encabeza el Informante TV Radio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, saludos. Que también vamos a mandar un saludote a... A nuestra querida también Brenda Mejía, por supuesto. A Germán, a nuestro querido Charlie. Y a Lalito, que siempre nos... Estamos acuerdo. próximamente. ¡Oh, sí! Próximamente. ¿Eso se puede develar? ¿Eso se puede develar o no se puede develar? Un poquito. Sí, pues miren, ya ven 4 años del programa de Charleamos de Diversidad. ¿Eh? Ya nos adelantaron 4 años. A lo grande con todos ustedes, porque ahora sí vamos a hacer una pequeña convivencia con todos ustedes. Ya les vamos a estar informando también para que igual y ese día, si tú quieres venir aquí al programa ese día de los 4 años, porque vamos a tener una madrina. Miren. ¿En serio? Así es que no se pierdan. Tú ya que eres fan de Hueso Colorado, síguenos viendo. Por aquí nos vamos a estar. Y un regalito para nuestros fans que siempre nos acompañan todos los miércoles. Sí. Ustedes ya saben quiénes son, no tenemos que decirlo. Sí, ya. Pero bueno. Espera la invitación ese día. Neta, los vamos a querer aquí con nosotros ese día de los 4 años. Y pues nos la vamos a pasar bien. Chicles bomba, diría mi... Hola. Muy bien, le mandamos saludos a Ángel Caído, que nos dice, hola, Ángel Caído es esta... Dulce. Saludos. Aline Hernández también nos está viendo y dice saludos a todos, son increíbles. Él nos está viendo de en Sinaloa. Ella nos está viendo en Sinaloa. Muy bien, también. Ahora nos saltamos los avisos parroquiales. ¿Hay avisos parroquiales? Avisos parroquiales. Pues, no se pierdan el programa de Debbie más al rato a las 9 de la noche. 9 de la noche por Facebook Live de Escena Drag México. No se lo pierdan, que hoy también tienen un especial de Catrinas por igual las bonitas fechas del día de hoy. Hoy tú vienes como el reto de la más draga del día de ayer. La más rosa mexicana. Uh-huh. Sí. Nos debe la pasarela, pero bueno. Sí. No, pero después, porque ando mal. Quedamos una vena. Ay, no, pero la verdad es lo que, bueno, no se pierde también la más draga, porque, bueno, a veces ya no dan ganas, pero... No, pues, ya salen con cada cosa que ya es un show. La verdad es que... Sí. Ya es un show desde que se salió Paper. Ya no va a regresar. ¿Ya no? Dice Ángel Caído, dice, así es, bebé, me encantó el programa, saludos, besito, nos vemos más tarde con Dave. Chayla Rock dice saludos a las alumnas de IMI Center que hicieron excelente trabajo. Muchísimas gracias. Saludote. Bien recomendadas, bien recomendadas y nos vemos también en, bueno, Laura dice que luego no los anunciamos, pero también los miércoles, nos vemos todos los miércoles teniendo el programa en nuestro callejón 506, que también les mandamos un saludote a todos allá, al staff, a Gabo Tijeras, a Lick, a Brenda. Y por cierto, nos deben una entrevista esas niñas porque les invitamos hace 8 días a que vinieran al programa para conocer la bonita selección femenil. Les, ¿no? Porque ya tuvimos la oferta de chicos gays aquí para que todos y todas hagan el deporte.
pero hay fútbol les aquí en Toluca. Yo, y yo no escuché esa oferta de los chicos que de jugar. De jugar. Ah, okay. De jugar. Ahorita viene el buen fin. Ahorita viene el buen fin. Sí, otra vez, sí, ya sé. Al sacerdote que le hablas, ¿no? Oiga, usted es el que aparta. Oye, me hubiera venido el sacerdote. Apárteme dos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestras chicas que el día de hoy nos maquillaron. Que les mandan saludotes a las alumnas de Emi Center. Emi Center. Es que como estamos muy bilingües. Ajá, me voy a acercar yo también. Sí, ¿aguas ahí con la corona? Ve a que te hagan su envío, me fui hace ratito a que... Ay, ahí, no, para que se vea el bonito maquillaje. No, porque ahí está el hueso. Ah, sí, del el hueso. Pómulo. ¿Me hizo unos pómulos? ¡Qué nervios! De la sí. Para que lo tomes una foto de la pantalla. Ahí, una captura de pantalla, toma la captura de pantalla. A ver, espérame. A ver, tómenle una captura, si la mandan, les vamos a dar un premio. Oye, ahorita que dijiste que las del callejón nos debían, yo pensé que nos debían una vaca, Frank. Ay, sí, pues ahorita vamos a llegar a cobrar la bonita mención. La bonita mención. Pero bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Y chao, miau. Chao, miau. Nos vemos próximo miércoles. Bonita tarde. Bye.